¿Qué pasó a este famoso cantante? Fue uno de los mayores exponentes del reggaetón en 2007, pero de la nada desapareció. Félix Danilo, ahora conocido como Flex, comenzó su carrera en los 2000s, cuando lanzó su primera canción y un dueto con Duende que se llamaría Tejala. Durante ese tiempo estuvo enfocándose en su carrera hasta 2007, que en el álbum Te Quiero, Romantic Style in the World, lanzaría la canción Te Quiero, misma que le trajo demasiados éxitos, pues apareció en programas de TV, colaboró con grandes artistas y ganó múltiples premios. Pero el problema no radicó ahí, pues Sony Music lo baneó discográficamente en 2011, ya que no contaba con los derechos de sus canciones. Esto fue exclusivamente en México, lugar donde se consumía más su trabajo. Esto lo obligó a regresar a su natal Panamá, donde trabajó como productor de diferentes cantantes. Y ya en 2017, que pudo regresar a los escenarios, la gente lo recibió de buena forma, solo que yendo a la misma marea que lo recibía hace 10 años. Actualmente Flex vive en Estados Unidos, donde canta y produce. Tal vez no tiene la fama de siempre, pero es un gran referente de reggae.